Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Capricornio. Escuchadla si tenéis a Capricornio como signo solar ascendente lunar está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual que puede ser de amor para que regrese vuestro ex, persona amada, de dinero, riqueza, abundancia para abrir caminos o cualquier deseo que tengáis, podéis escribirme a mi WhatsApp que está en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede y os ayudaré a manifestar vuestros sueños porque la magia es muy real, existe y nos Ayuda a alcanzarlo todo más rápidamente. Voy a comenzar vuestra lectura, Capricornio, con tres barajas y el tarot para saber. ¿Qué es lo que te depara en el amor en esta semana de febrero y próximos tres meses? Y si estáis preocupados por algo material, las finanzas, dinero, trabajo, viajes, las cartas y nuestro oráculo nos lo van a decir. Con mi baraja de mensajes, 110 cartas basadas en el amor y en lo que tu persona especial quisiera decirte. Puede ser un ex, una pareja actual, un alma, una llama gemela, a alguien a quien tú ames desde hace tantísimos años, Capricornio. Vamos a saberlo todo acerca de esta persona o quién pudiera llegar a tu vida. Porque puede ser también alguien nuevo. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor. 127 cartas basadas en el tarot con los números maestros que muchos veis como el 1-1, el 2-2, el 3-3, el divino masculino, tu alma, llama gemela, qué va a ocurrir entre vosotros dos y qué vais a hacer para estar en unión. Recordad, Capricornio, que las lecturas son siempre atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Capricornio, quiero que os concentréis y visualicéis a esa persona a la que amáis o a la que queréis encontrar. Voy a sacar vuestras iniciales en el amor, Capricornio, porque puede haber hasta amores secretos, Capricornio. Capricornio en el amor, estas iniciales, Capricornio, Capricornio. Y estas son para vosotros, Te Amo, la T, la K, W, Y, Tú y yo para la eternidad, la A y la I. Podéis decirme ya. Voy a ir a por ti, si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Te quiero ya, ahora mismo es lo que esta persona quiere decirte. Y voy a sacar vuestro número de la semana, que puede ser. Esa secuencia que veis, un número especial, uno favorito, que esté contenido en vuestra fecha de nacimiento, propósito de vida, y que quiero que vuestros guías os lo den Capricornio. El número para Capricornio en el amor esta semana es este, amigos míos, se me ha quedado entre los dedos, voy a darle la vuelta y es el 2, amigos, la alta sacerdotisa, arcano mayor del tarot. Cáncer con vosotros, el dos de copas que también es cáncer y representa a la pareja, a las relaciones sociales, a estar establecidos, a convivir con otros y ayudarles con este número dos. ¿Estáis esperando una pareja <laughs> o que alguien venga a conquistaros, pero con proposiciones muy serias, como si fuera el mundo, una pareja reunida? Amigos míos, este número dos y si lo estáis viendo, el dos, dos, dos o que lo contenga, es que vais a estar en equilibrio con otra persona y con los que ayudáis. Capricornio, muchas gracias por estar en nuestro canal, por tantos comentarios, amor, cariño. Os leo a todos. Recuerdo vuestras historias, los nicks. Cada vez que me decís, Esther, me ha sucedido esto, algo ha cambiado, me ha escrito. Lo escucho todo atentamente y yo sabéis que os mando mis bendiciones, que quiero que vuestros guías os sigan iluminando porque sí es posible estar con el amor de vuestra vida. Vamos a comenzar, recordad a que hay que activar la campanita porque llegaré con nuevas lecturas, suscribíos y poned un like para que este mensaje llegue a muchas más personas. Amigos, Capricornio. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Capricornio, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Comienzo a preguntar, ¿qué le depara Capricornio en el amor en esta semana de febrero y próximos tres meses para Capricornio? ¿Qué le depara Capricornio en el amor? En esta semana de febrero, cuatro de bastos, amigos míos, no necesitaría siquiera mucho más porque se viene un festejo, de celebración. Es la carta que para mí representa las llamas gemelas porque aunque todavía no tengáis un anillo en vuestra mano, lo vais a tener con esta persona. Mirad bien la imagen, los dos saliendo de una iglesia, una catedral, una sala, puede ser un juzgado, donde los dos os casáis, compartís la alegría de vivir con esta persona porque hace mucho tiempo que os conocisteis en vidas pasadas, en otros lugares, desde hace años y os amasteis, fue un flechazo capricornio, tú sentiste que era la persona con la que tú debías de casarte y de convivir como tu pareja más formal, como tu alma o tu llama gemela. Cuatro de bastos, aquí sí hay celebración, arroz por las nubes, fuegos artificiales y un gran festejo con los familiares y muchas personas a las que queráis. Una persona va a pedir tu mano o va a querer casarse contigo o trasladarse para vivir juntos en un hogar. Una pareja muy seria con grandes... Retos, amigos, que vienen desde los cielos, porque no vais a tener miedo a comprometeros y estar con esta persona que tanto amáis, con este cuatro de bastos amigos. Celebración iniciando vuestra lectura y Aries. <laughs> Un compromiso real. Capricornio, os lo he dicho con el número dos. Capricornio, ya. Ese ya nos avecinaba que hay algo que está por suceder, Capricornio. Capricornio, ¿qué le depara a Capricornio en el amor en esta semana? De febrero y próximos tres meses para Capricornio, ¿qué le depara a Capricornio en el amor? Veamos, Capricornio, que tenemos aquí, mundo material, vais a cosechar muchos éxitos en lo material, sois independientes, algunos tenéis negocios, queréis abarcar. Nuevos espacios, compraros una casa conviviendo con esta persona. Es un hombre, una mujer al que queréis con esta carta del mundo material que también hace sus propias cuentas. Tenéis agendas y los dos vais a hacer lo mismo porque tengo un cuatro de bastos. Os estáis reflejando como una pareja muy seria. Trabajad en el mundo para conseguir más dinero, finanzas y estabilidad porque vais a tener muchos frutos con esta carta. Hay móviles, una situación donde tu persona podría encontrarse trabajando en otros lugares, otros estaréis a distancia y que los dos con ese cuatro de bastos os comunicáis a través de los móviles o estáis esperando mensajitos, mirad, aunque cuente el dinero y esté haciendo planes en mi agenda para conseguir algo del mundo porque necesito pagar facturas, también me acuerdo de ti con estos dos móviles amigos. Mundo material. Capricornio, ¿qué le depara Capricornio en el amor en esta semana de febrero y próximos tres meses para Capricornio? ¿Qué le depara Capricornio? El agua, unas de copas, amigos míos, en el mundo más terrenal. Viene esta persona con una declaración, invitaciones, compromiso, yo quiero entregarte el mundo, hacer que nuestro amor reflote, algunos os vais a encontrar después de mucho tiempo y otros habéis sido pareja o lo vais a estar consagrando un matrimonio. <laughs> ¿Qué le depara Capricornio en el amor? En esta semana de febrero, amigos míos, han saltado muchísimas cartas. Una energía enorme, tanto como ese océano. ¿Qué le depara Capricornio en el amor? Una carta más en esta semana de febrero y próximos tres meses para Capricornio. ¿Qué le depara Capricornio en el amor, amigos míos? ¿Culpa? Una persona que ha podido engañarte alguna vez, no decirte toda la verdad y que tú has llorado por esta persona. Mirad cuántas lágrimas han logrado que se transformen con las tuyas y la de él en este gran as de copas, porque siempre hay oportunidades, regresos de personas que esperabais, Capricornio. Para algunos serán nuevos comienzos, alguien que esperáis como ese cuatro de bastos, una boda, y otros vais a estar con la persona de vuestros sueños, con este as de copas, y dejando las culpas atrás. Ya no es hora de mirar hacia el pasado, sino hacia el futuro, germinando, creando en este momento, Capricornio, en la base de la baraja, escribe tus sueños, Capricornio, es muy claro. Teníamos el cuatro de bastos, confiad en la intuición de los bastos, que es vuestro don. Más divino que tenéis, y escribid los sueños que tenéis con esta persona. Tantos momentos que habéis vivido con él o con ella, a quién desearíais encontrar, lo haréis en un cuaderno con estos sueños despiertos durante el día. Y los que tengáis por la noche también los vais a apuntar, porque os daréis cuenta un día que esos momentos que queríais vivir con esta persona, de casaros, de estar juntos, de compraros una casa, de iros a su país o de que él o ella llegasen, van a ser reales, amigos míos. Creed en la quinta dimensión que existe y en la ley de asunción. Todo lo que pensamos nosotros se materializa, tanto sea negativo como positivo, y no estamos aquí para pensar algo negativo, sino totalmente positivo, amigos. La culpa que ha rondado a tu persona alguna vez... A ti, Capricornio, porque hay situaciones, no para todos, que os ha podido triangular, alguna vez desapareció, se fue con otra persona y ha llorado mucho esta persona por no poder decidirse, pero con la primera carta y toda la energía que yo estoy sintiendo lo tiene muy claro. Dejad que estas lágrimas y estos lagos resurjan y se manifiesten en este as de copas siento amor si te he dejado en algún momento por alguien más o le he dedicado mucho más tiempo a mi trabajo a mis esfuerzos en el mundo material pero yo quiero estar contigo, reconquistarte y con este haz de copas cáncer, piscis y escorpio, amor hemos estado durante tanto tiempo como en el 4 de bastos, ya como almas y llamas gemelas nos hemos reconocido ha sido un flechazo lo nuestro nos enamoramos enseguida y quiero venir todos los días para darte grandes flores como lotus, magnolias rosas, amigo donde tu persona se va a comprometer con esta carta y vais a empezar una relación que va a acabar como ese cuatro de bastos. Seguid escribiendo vuestros sueños porque sí se cumplen. Haz de copas, cáncer, piscis y escorpio. Y ahora vamos a saber, Capricornio, qué es lo que esta persona quiere deciros. Capricornio, muchísimas cartas. Es alguien que tiene muchas ganas de hablar y vais a recibir algún mensaje, email o una comunicación cara a cara muy rápidamente, Capricornio. Capricornio, ¿qué es lo que esta persona quiere decirle a Capricornio desde su corazón? Amor en espejo, tos de copas, os lo he dicho. La carta de los enamorados, seis, un arcano mayor, Géminis, el arcángel San Rafael presentes. Hay una unión que es sagrada, que va mucho más allá del mundo material sino que es espiritual, con el 4 de bastos y el 2 de copas. Los dos vais a firmar contratos matrimoniales, Capricornio. Es momento de que os decidáis, que pongáis vuestra vida en balance, tanto con el amor como con el mundo material, los trabajos y el dinero. Y que si tenéis que renunciar a algo como es la culpa, dejadla atrás o algo que vosotros tengáis que sacrificar para estar con esta persona porque tengo el número 6 con los amantes. En la base de la baraja, Capricornio, añoranza, cercanía. Me encantaría. En el Cuatro Bastos tenemos una celebración. Dos personas muy contentas que están bailando en la carta original con Cuatro Bastos y hay más personas con comida y mucha bebida y brindando. Me encantaría bailar contigo como aquella vez que salimos de fiesta. Ahora lo haría en mi salón acariciándote el cabello. Una persona muy romántica, Capricornio. Deseosa de estar contigo. Añoranza, aún guardo con felicidad tu último regalo. ¿Cuál fue Capricornio? Aunque sea algo digital, una canción, un poema, algo escrito a través de los WhatsApp o los emails. Encrucijada. Número seis, Arcano Mayor con los amantes. Te quiero, pero debo tomar una decisión para estar juntos. Espérame. Siento que en algunos casos ha sido... Otra persona que se haya podido inmiscuir en vuestra relación y en otros por el trabajo o las distancias que había, hay algo que siempre sacrificamos con esta carta. Pero los dos con el arcángel San Rafael estáis tan iluminados como en el sol en esa carta del cuatro de bastos para estar juntos, enlazándoos como marido y mujer. Los amantes, te deseo muchísimo, te dice esta persona con Géminis, tanto que siempre te está mirando directamente hacia ti. Amor en espejo, dos de copas, cáncer, es la persona a la que quiero amar y cuidar toda mi vida. Veo estos números todo el tiempo en mi reloj, mi móvil y en las matrículas de coche. Pueden ser portales. Cada vez que yo desbloqueé mi teléfono, amor mío, estoy viendo este 1111. -11. ¿Qué va a suceder? Es un portal, el de las llamas gemelas, como el 4 de bastos, amigos. Os lo he dicho al comienzo de la lectura. Puedo sentir qué cartas voy a tener por mi intuición y por la vuestra, que os vais a guiar por ella, porque os dirán cosas que son muy relevantes que no provienen de vuestra. Experiencia, sino desde vuestros guías y el universo. Veo estos números porque yo quiero que tú y yo nos enlacemos, estemos a la par para ser un matrimonio y podamos ser bendecidos para tener más familia, hijos y nos asentemos en nuestro hogar. Tú eres la elegida como mi esposa o mi esposo. Y veo estos números y yo necesito información. Me voy a Google, miro en YouTube lecturas. Tú también lo has buscado alguna vez, Capricornio, para saber qué significaba. Vais a tener nuevos comienzos como este 1111, -11, con enlace de copas, no solamente en lo amoroso, sino también en lo material. Dejad que estos nuevos ciclos entren en vuestra vida y no tengáis pánico ni miedo, porque todo está alineado para ser como debe de ser. Amor en espejo. Cáncer en esta maravillosa carta, te ama como soy igual. Y sacaré el tarot y vamos a saber algo más, Capricornio, qué le dé para Capricornio en el amor en esta semana. De febrero y próximos tres meses, Capricornio, ¿qué le depara Capricornio en el amor? En esta semana de febrero y próximos tres meses, ¿qué más nos quiere decir esta persona o consejo? Capricornio, paje de pentáculos, soy un glotón, <laughs> me encanta el mundo material, comer, salir mucho, te llevo. Anudado o clavado dentro de mis brazos, mis muñecas. Tengo para ti muchos secretos con este paje de pentáculos. Tauro, Virgo y Capricornio. Y voy a ver lo que hay en la base de la baraja. Caballero de Bastos, vengo con pasión. La carta de la estrella, el juicio final, Capricornio. Como veis, estas. También estaba el 2 de copas. Capricornio cáncer. ¿Veis? El caduceo es el símbolo de comercio por el cual nosotros dábamos algo a cambio para poder formalizar tanto un contrato, una relación. Está aquí tu persona muy presente y es lo que desea darte. Una copa de amor. El mundo entero con el as de pentáculos, Tauro, Virgo y Capricornio. Salgo desde una mano de... con el universo entero para darte mi cuerpo y mi alma. Todo aquello que tú puedas tener en el mundo también quiero que sea mío y que lo compartamos tú y yo. Una persona material, Capricornio, trabaja muchísimo. Mirad qué cartas vengo con este caballero de bastos que es Sagitario. Voy a ponerme con un gran traje porque yo sé que tengo que desafiar con el, la carta de los enamorados otras personas, o puedo, puede ser que tenga que viajar hasta donde tú estés, amor mío, desplazarme, cambiar de localidad. Pero estoy armado, voy a conseguirlo y soy muy fuerte. Me guío por mi intuición y tú me haces arder con este caballero de bastos. Siente muchísima pasión por ti y desearía no solamente estar contigo como pareja viviendo juntos, estable, sino poder aventuraros, salir mucho y disfrutar con el paje de pentáculos. Es una persona que le encanta el mundo vivir. Amigos, el juicio final. Estoy hablando de Scorpio. Plutón, arcano mayor número 20, y como veis, renace para vosotros esta nueva oportunidad para los que os habéis sentido desesperanzados y sin la idea muy clara de que esta persona podía alcanzaros. El juicio final es perdonar. Si había culpas entre vosotros dos, es hora de que las dejéis atrás y deis espacio para que esta persona pueda llegar de nuevo a vuestra casita. Veis estos personajes, están desde el balcón saludando y no son esqueletos porque van a hacer algo malo, amigos míos. Vamos a decorar toda nuestra casa con muchas luces citas de colores y de globos como la carta del cuatro de bastos y estáis todos invitados a tener una nueva vida, una persona que podría llegar de ti. O a ti, desde muy lejos, Capricornio, vais a empezar una nueva aventura, el juicio final, Escorpio. Y esto es lo que tu persona está deseando, amigos míos. El paje de pentáculos, Tauro, Vigo y Capricornio, y la carta de la estrella, con reconciliaciones, una sanación. Este paje de pentáculos que tiene su corazón tatuado y el tuyo en su codo y en sus muñecas y brazos. Y una especie de cangrejito, como si yo pudiera sentir que esta persona tiene muchos sentimientos. A pesar de que a veces ha estado muy apartado en el mundo más laboral, trabajando muchísimo o dedicándoselo a su familia. Tiene un espíritu muy puro con estas dos cartas, va a venir hacia ti para ofrecerte este compromiso, vais a dar grandes pasos porque con la primera carta yo ya siento que esta persona quiere inmediatamente estar en convivencia, declararse, decirte que te quiere Capricornio y que con la estrella vamos a estar nuestros, nosotros dos juntos con el juicio final, es hora de que podamos establecernos en la vida, sanemos juntos y voy a hacer hasta obras milagrosas por ti, amor, porque cojo espejos y me... Ayudo de la naturaleza para crear este fuego e iluminación que nos guíen en nuestra vida y poderte mandarte muchos mensajes. Estas pócimas secretas las saco de los campos, de los pinos, de los árboles. Amor, y muchas flores que voy a recoger para ti. Y sé que me gusta mucho comer, salir, a veces estar de fiesta, pero en serio, amor, soy un ser espiritual, mírame bien. Una persona que te mira atentamente, que viene con una gran pureza e idealismo para asentaros y estar juntos con la carta de la estrella, amigos míos acuario los nuevos tiempos vienen capricornio no tengáis miedo ni siquiera por esas grandes olas que hay en el mar porque no os vais a perder entre ellas sino que las estrellas como esta carta tan bendita os van a ayudar no solamente en el amor sino en todo lo material que queráis conseguir porque aquí está el dinero vuestra casa los bienes eh, los estudios que queráis hacer seguid porque sí que vais a tener una presencia muy divina porque en la carta de la estrella y en esta sobre todo amigos veis que hay muchas alas hay personas personajes, personas, unos que pueden ser guías y otros que os ayudarán a que sembréis este camino con mucha abundancia. Voy directo hacia ti, una persona que te escribirá Capricornio, que se pondrá en contacto contigo. Algunos ya conocéis a este divino masculino, divina femenina, con ese caballero de bastos, porque viene desde muy lejos, casi sofocado, amigos míos, pero yo tengo muy claro que que soy para ti una estrella, un guía, y tú eres mi precioso ángel con estas cartas de la estrella. Muchas noticias, amigos, sanación, recuperación de amores. Vais a seguir hacia adelante. Voy a colocar Acuario en esta carta de la Estrella y en el Paje de Pentáculos a todos los signos de tierra. Vais a disfrutar del mundo como si yo sintiese que algunos os habéis separado de una pareja anterior, otros estáis divorciados, vais a reconciliaros o con la misma o con otra nueva pareja, amigos míos. Es hora de vivir, de estar adelantados a vuestro tiempo y de aprovechar las oportunidades que os da la Estrella. Porque vais a tener éxitos en todas las áreas con esta carta, amigos. No solamente en el mundo amoroso con el as de copas sino con todo lo que va a llegar a vuestra vida para renacer sanar y emprender un nuevo viaje junto a la persona que amáis y vais a pasarlo muy bien es una persona muy divertida es práctica racional a veces y en otras siempre está ayudando y aconsejando a tu persona es alguien en que puedes tú descansar y confiar muy leal y fiel con la carta de la estrella este paje y este juicio final pues gracias capricornio por estar en nuestro canal quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificado. ¿Qué esperáis de este amor y de la vida? Os mando desde aquí besos, abrazos, bendiciones. Quiero que seáis muy felices, no solamente esta semana, sino el resto de vuestra vida. Os queda mucho que vivir. Confiad en las estrellas que están allá arriba, en vuestros guías, en la persona que amáis, vuestra alma, llama gemela, y en el amor porque sí se manifiesta cuando escribimos nuestros sueños y nos creemos los que tenemos y los sentimos, amigos míos, acaban sucediendo. Esa es una parte de la fe y luego ponemos otra, que es nuestra práctica. Nuestras habilidades y todo lo que sabemos para alumbrar a otros, como la estrella, calmarlos y sanarlos. ¿Qué es lo que vais a obtener de este mundo ahora, amigos míos? Y todo lo que os queda. Muchas sorpresas. Gracias, Capricornio. Nos veremos en la siguiente lectura. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y os quiero muchísimo. Y decidme todo lo que queráis, que lo que más amo son los comentarios. Yo os recuerdo siempre. Gracias de corazón y nos vemos en la próxima, amigos.